atmosférica, luego con una presión parcial menor y los resultados con presión parcial menor. Ustedes pueden ver que hay eficiencias cerca de los 35, 40, 45, con estos valores de acá. Y usando acetona como fluido de trabajo, lo que ellos han concluido ese trabajo es que las eficiencias son comparativas con un sistema termosifónico, o sea, no se podría distinguir cuál es más eficiente de los dos. Entonces habría que ver, una vez que la eficiencia es parecida, ver qué posibilidades hay de poder reducir los costos, que obviamente son un poco mayores, pero con las ventajas que tienen. Entonces están trabajando en esto. Se acaba de titular de doctorado Alex, por ahí debería de hablar. Ya se fue también. Hace que borrar muchos de esos listas. Todo lo que les decía, la evaluación de comportamiento térmico de sistemas de calentamiento de agua, es este proyecto de hacer las pruebas para los programas de hipotecas verdes. Y ya tenemos 4 años trabajando en esto. Se ha participado no solo en las pruebas, sino en las reuniones del comité técnico de Procalsol y de la CONUE o de Normex para mejorar las pruebas y la calidad de los productos que se quieren probar. Entonces, nosotros estamos en posibilidades de hacer pruebas de acuerdo a la norma INMX004 y también a este dictamen de técnico solar en la vivienda. Y ahorita se están haciendo pruebas justamente en este sentido. Estas son el tipo de pruebas que se hacen en un protocolo ya mucho más grande que lleva varias semanas para poder llevar a cabo. Sin embargo, hay otros dos laboratorios que estamos, hay 3 laboratorios ahorita compitiendo por hacer este tipo de trabajos. Y obviamente mucho tiene que ver la zona donde estás. Nosotros tenemos una enorme ventaja en el clima de Temisco comparado con Saltillo, por ejemplo, donde nuestro programa nos hace pruebas. Ellos prácticamente tienen que parar el invierno y nosotros podemos seguir básicamente sin ningún problema. El tipo de curvas que se sacan son curvas que permiten intercomparar colectores. Esta es la curva de funcionamiento del día de la 004 y estas es las pérdidas nocturnas debido a las pérdidas anandinas. Entonces son curvas que permiten hacer intercomparación entre equipos. Los secadores solares, hace unos años hicimos, digamos, un poco en forma altruista, un secador para una zona campesina en Puebla, en Veracruz, un secador para pimienta gorda y me sirvió de mucho porque yo tengo un libro, un pago de pimienta gorda en mi casa y no sabía cómo secarlo. Entonces, después de esto ya lo he podido hacer bien. Pero se instalaron 5 unidades y realmente me funcionaron muy bien. La alternativa era, como ustedes ven ahí, secar el patio con lluvia, con roedores, con todo lo que podía hacer. Y entonces tuvieron una calidad de secado mejor. Ahí participó obviamente Isaac, el principal investigador. Y el equipo que tenemos montado en la plataforma, que ha sido modificado, se le ha cambiado el calentador solar directo para calentar directamente el aire. O tiene un sistema directo a través de calentamiento de agua que se almacena, que se hace pasar por un radiador. Todo el sistema está operando con el bombeo con sistemas fotovoltaicos. Esta parte del sistema, lo que han estado secando últimamente. Bueno, falta mencionar algunas cosas que por tiempo no incluí, el trabajo que ha hecho ya desde hace mucho tiempo Octavio sobre simulación y diseño de tubos capilares, intercambiadores de doble tubo, cambiadores avanzados, de lo que ha hecho Bultido, también ya hace mucho tiempo de estudio de transformadores térmicos, ciclos de recuperación de calor. No los mencioné aquí, pero fue con el
afán de hacerlo menos largo. Aquí apunté algunas cosas de hasta dónde creemos que va este trabajo en general. Los refrigerantes que se usan en sistemas de absorción tradicionalmente y no han cambiado son amoníaco. Cuando se quiere trabajar con temperaturas bajo cero o cuando tienes un sistema enfriado por aire, como son muchos de los que estamos haciendo nosotros, o agua, cuando quieres aire acondicionado y no tienes problemas de una torre de enfriamiento o una forma de enfriar el sistema. Y esos son refrigerantes y, como sabes, como materiales absorbentes, normalmente son sales inorgánicas y algunos aditivos. Nosotros hemos trabajado con esto y también de hecho trabajo con algunos aditivos. Ustedes encontrarán, si investigan un poco, que se ha propuesto algo que se llama en general líquidos iónicos, que no sé si alguien me dio hablando de líquidos iónicos, pero son líquidos que generalmente son sales inorgánicas, sales orgánicas que pueden ser digamos líquidos o sólidos a temperatura ambiente y son hechos básicamente bajo recetas, o sea, la Dupont, todo, buscando algunos materiales que sirvieran como catalizadores o como sistemas para limpiado de materiales semiconductores ante el problema de los provocadores y de los refrigerantes naturales. Han trabajado en eso. Entonces, básicamente se puede diseñar un líquido iónico casi de entrada, fijando las condiciones. Y ha habido ya varios trabajos sobre esto. Yo creo que los primeros son del año 2000, por ahí. Otra cosa muy importante también es la combinación de ciclos de absorción y electrocompresión, o ciclos compresión y electrocompresión. Y hay una serie de cosas importantes ya para desarrollos más eficientes. Sistemas de doble efecto con concentradores de canal parabólico, ahí vemos un enorme potencial para mejorar la eficiencia y el costo de los sistemas. Obviamente cualquier sistema térmico que produce frío puede ser ordenado en un sistema de cogeneración usando los gases de escape de las turbinas, y hay microturbinas que se han instalado con equipos de recuperación de calor, luego con sistemas de absorción. Entonces también es importante. Como digo, hacer equipos de absorción con solar, a lo mejor se puede combinar un sistema que utilice biomasa en un quemador para producir el mismo efecto que haría el solar, o combinaciones de los dos. Y otro que debemos de tener claro es que hay una enorme posibilidad de usar sistemas de refrigeración por compresión mecánica convencionales con sistemas fotovoltaicos. Y creo que, aunque en un principio lo veamos como competencia, creo que es un área que deberíamos de estudiar con mucho detalle, porque creo que hay mucha posibilidad de que se vuelvan efectivos, pero económicamente viables. Bueno, creo que eso es. Más como curiosidad, encontré esta referencia de un congreso especializado en fluidos de refrigeración, usando CO2 y líquidos iónicos en sistemas de absorción, y el autor, para muchos de ustedes no lo conocen, pero es Luis Vicent, que fue colaborador de mucha gente, sobre todo de Eduardo Ramos, ¿quién más? Creo que varios de aquí, ¿no? Desde un tiempo. Era un investigador que se casó con una mexicana, estuvo trabajando en México, es mexicano hindú, y finalmente se fue a Rotterdam, pero me dio mucho gusto verlo que estás haciendo algo de investigación. Pues ahí lo dejo y pues estoy abierto también a mis colegas para preguntas, seguramente.